Les habla Eric Palacios desde el Colegio República de Cuba 2040 en la entrevista a la profesora María Cumbicus del área de Ciencias, Tecnología y Ambiente. Bueno, comencemos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Listo, voy a comenzar con la entrevista. ¿De qué se trata? Del medio ambiente. ¿Por qué escogió ser profesora de ICTA y no de Tecnología? ¿Por qué? A ver. Porque a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cuerpo humano. Me gusta saber e investigar mucho sobre algunos temas relacionados a la ciencia. Es lo que más me llama la atención. Es por eso. ¿Desde el principio usted quería ser profesor o quería estudiar otra carrera? Ya. Al inicio, cuando yo salí del colegio, no tenía bien definido lo que quería hacer. Pero siempre me inclinaba por las ciencias. Incluso tuve la idea de que de repente quería ser doctora y después me di cuenta de que no tenía, era muy nerviosa, tenía ciertas traumas con lo de la sangre, ¿no? Entonces decidí, no, esa no es mi profesión. Y luego decidí estudiar educación porque también me gustaba enseñar a los chicos y escogí el área de ciencias porque, bueno, es lo que más me llamaba la atención aparte de otras. Cuando usted decidió ser profesora, ¿sus padres se pusieron o lo apoyaron? No, ellos me apoyaron en un inicio. Nunca me pusieron peros. Dijeron que todo lo que yo decidiera, mientras yo esté tranquila y esté bien, ellos no se ponían. ¿Qué le gusta más de su trabajo como profesora? Lo que me gusta es que mis chicos me presten atención y que de verdad logre de que ellos capten, aprendan, logren sus competencias y desarrollen sus habilidades en el campo de la ciencia. De parte de los docentes, me recibieron muy bien, me presentaron y yo también hablé, recibí un caluroso aplauso. Ahora, los alumnos, también, aunque al inicio, como solo la primera vez que fue cuarto, eran los más grandes y yo estaba más joven, sí, un poquito chocante fue, pero poco a poco ya me fui adecuando a ellos y eso. ¿Qué hace usted para cuidar el medio ambiente? Ay, bueno, hago un granito de arena frente a todo lo que hay, que es poquito. Por ejemplo, en mi casa lo que hago es que enseñarle a mi hijito, porque tiene un solo, a que debe colocar todos los desechos en su lugar, no dejarme tirando por ahí basuras o pedazos de papeles, las botellas. Y acá en el colegio estamos haciendo una campaña de reciclaje con los alumnos de secundaria. Pero hay que estar atrás de ellos porque siempre se olvidan, ¿no? Y dejan por ahí tirando las botellas. Ahí estamos insistiendo, sí. De esta manera. ¿Qué le preocupa más del medio ambiente? Que haya tanta contaminación. Esta contaminación de sus productos se está destruyendo poco a poco y para las generaciones futuras ya no va a haber los mismos recursos que hoy en día tenemos, que todavía tenemos. ¿Cómo se siente cada vez que ve a alguien contaminado? Ay, tengo un poco de incomodidad. Porque ya varias veces me he cansado de decir, ¿no? Incluso a los chicos que deben cuidar su salón. En su mismo salón no pueden cuidar su ambiente, no tirar papel al piso. Entonces, eso me enoja un poco, de que no haya mucha conciencia ambiental y que sigan comportándose de la misma manera. ¿Qué se podría hacer para que la gente deje de contaminar? Para mí, yo creo que tendría que haber unas normas a nivel de Estado, se reglamenten, ¿no? Como ocurre en otros países también, muy pocas. En otros países las calles no se ven tan sucias. La gente misma tiene una cultura ambiental y es lo que pasa. Todos colaboran, en cambio acá no, algunos nada más. Y por eso es que yo te decía que solamente se colabora con un granito de arena. Y esto tiene que ver, debe que ser establecido por normas a nivel del Estado, que todos tomemos conciencia de lo que sucede. ¿En qué distrito de Condo Norte parece que contamina? O sea, en los distritos que usted conoce. Ah, donde más conocido, Comas y Caraballo.
Comas y carabayines. Comas y carabayines. No vote y queme basura en la vía pública, por favor. Ya. Sí. Pero es que no solamente eso. Ustedes han visto fin de año, para el año nuevo mucha gente hace muñecos y quema. ¿No? Eso ya para el cielo está, pero con este humo negro. Ahora lo que yo creo es que como te decía, en el sitio es que no pasa. Y desde el colegio, de hacer campañas, salir con carteles, concientizando a la gente. Y no cansarnos de seguir hablando. Nosotros no lo dejamos un poco, yo creo que para que la gente no bote basura al frente de nuestro colegio. Sí, ahí está. Las mismas personas que botan basura acá son padres de familia, creo, de cada mismo colegio. Y la manera que yo pienso es diciéndoles a los mismos alumnos, en casa pues hagan un indicador y decirles que tienen que tener una conciencia vital, no botar, no quemar, porque está contaminando nuestro ambiente. Supone que tienen que usar los carros que recolectan la basura. Y eso es desde la escuela, estarles informando a los chicos. ¿Cómo cree usted que sería el medio ambiente si todo lo pudiera? Uy, sería excelente. Habría muchas áreas verdes. Todo estaría limpio. Y nuestro aire también sin contaminación. No habría tantas enfermedades. ¿Usted qué hacemos? Vamos a algo caliente. Pequeño. Solamente tengo dos plantitas. Lo regamos. A veces le echamos sus agua. Como hay animalitos ahí, que vivo junto con mi madre, que tenemos animalitos, entonces ahí también los abonan. Antes teníamos más, pero como ya se está tratando de sacar todo, se va a construir, entonces se han quedado dos plantitas. Gracias. Hasta luego, profesora. Solamente que está bien que hagan este tipo de entrevistas y que se interesen por el medio ambiente, no solamente porque les dejen tarea en casa, tarea del profesor, sino también cuiden su medio ambiente en casa, aquí en el colegio, que estamos poniendo un granito de arena.